compañeros del taller de Machinima. Soy Alfonso y tuvimos la oportunidad con Inés y Elena de visitar un cine muy especial. Se llama Venecia en Second Life. La pasamos muy bien y esperamos que lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros. Y pues muchas gracias y bienvenidos. Quiero saber qué es lo que más te gusta de Second Life, las discotecas o pasear o a nivel profesional. ¿Qué te llama más la atención de Second Life? Cuéntanos. Pues me llama toda la atención, absolutamente. Empecé en Second Life a nivel profesional como alumna de un curso de cognitivismo y descubrí Second Life y me atrajo muchísimo. Después he ido descubriendo las posibilidades que tiene de todo tipo. Social también, conoces a gente de todo el mundo, es muy globalizador y eso me atrae muchísimo. Inés, y así como para llevar a los alumnos, ¿nos podrías recomendar algún sitio interesante? Tú que eres profesora italiana. Sí, hay muchos, y además muchos sitios en donde se habla italiano, de manera que los alumnos podrían hacer una inmersión lingüística instantánea. He visto Turín, hay varias ciudades, está la Capilla Sistina, por ejemplo, también muy bien reproducida, y a mí un sitio que me gusta especialmente es Venecia. Si queréis, vamos a verlo. De acuerdo, ¿te apetece? Sí, me encantaría. Vamos. Entonces vamos. Oye, Inés, pero estamos en México. Eso es demasiada distancia para irnos caminando. No, qué va, es más rápido de lo que crees. ¿Y eso? Aquí en Second Life los viajes son rapidísimos. ¿Cómo? Se utiliza el medio teleport. ¿Teleport? ¿Y qué es eso? Pues teletransporte. Directamente aparecemos allí. Oh, qué bien. Entonces, pues, vamos. Sí, ya me gustaría que... Sí. ¿Qué te gustaría? Me gustaría que la vida real también hubiese teletransporte. Oh, claro, por el precio de la gasolina. Entre otras cosas, sí. Vale, vamos allá. Empiezo yo y os llamo. ¿Pero qué es esto? Bueno. Es muy bonito, sí. Es idéntico a la realidad, ¿no? Aquí donde nos encontramos. Es una reproducción exacta del Puente Rialto. Y es un fragmento del Canal Grande. En el Canal Grande solo hay tres puentes en toda Venecia. Este es el del medio y es el más bonito. Está muy conseguido. Pues déjame decirte que me ha impresionado. Esto denota trabajos de horas. Sí. Sí, desde luego aquí han trabajado mucho. Está genial. Uy, sí, lo podemos dar un paseo, sí. Ver los edificios que hay alrededor que están muy bien logrados, ver el Mercato del Pesce que está reproducido también y el mercadito que hay al pie del Ponte Rialto, que es un mercadito que realmente existe en Venecia. También como el edificio que os queda a la derecha, que es el edificio de Le Poste, sí. Que es una reproducción del Palacio de Correos que hay en Venecia. Ok, sí, alcanzo a ver. Oye, y allá está góndolas, podríamos ir a hacer un paseo allá. Sí. Vamos a verlas. Pues vamos. Es el trocito más bonito, sí, es el trocito más bonito quizá de todo el Canal Grande. Es todo muy bonito, rodeado de palacios de entre los siglos XVI al XVIII. La reproducción esta es muy buena y fíjate la torre. La torre es el campanile,
que está al lado de la Basílica de San Marcos. Muy bonita, muy real, muy realista. Sí, sí, y lo han hecho idéntico. Los venecianos lo han puesto muy cerca del Ponte Rialto porque son los dos emblemas de Venecia. El Ponte Rialto y el campanile, que ellos llaman el parón de casa. O sea, en vida real no están así de cerca. No, no, okay. Porque donde han colocado aquí el parón de casa, el campanile, en realidad hay otro barrio muy típico que se llama Mercherie, que son unas calles muy estrechas que bajan hacia la Basílica de San Marcos. Ok. Bueno, esto que ves en amarillo y blanco es donde paran los autobuses. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Habrá cada lado, pero ahora lo tenemos a la izquierda delante. Exacto, ahí leo Rialto. Y fíjate, Rialto. Es la parada del traghetto. ¿Y el traghetto? El traghetto es un barco que recorre todos los canales. Hay varias líneas. Es el autobús, en realidad. Sí. Recorre varias líneas de canales y transporta a la gente de un sitio a otro. Es la función del autobús, pero bueno, aquí todo es en barco. Todo el mundo tiene su barco en Venecia. Oye, veo varias aves en el cielo. ¿Qué clase de aves? Sí, gaviotas. Hay muchas gaviotas y hay también muchas palomas. Fíjate, un coche de policía, ¿lo ves? A la derecha. El azul y blanco. Espera. Sí, acabamos de pasar por delante. A ver, me giro. Muy, muy real esto. Estoy realmente impresionado con el trabajo de... Y fíjate, los edificios en su mayoría son góticos. Sí. Y fíjate qué vista del canal y del puente Rialto. Que es una maravilla de puente. Con sus tiendas, porque todos los arcos que ves son tiendas reales. Okay. Y con los postes para atar los barcos, porque se mueven en barco en Venecia. Los bomberos van en barco, la ambulancia. Sí. Wow. Sí, hay góndolas que atraviesan, como en todo el canal grande solo hay tres puentes y es muy grande y muy ancho, hay góndolas que hacen el trayecto de una parte a otra de canal grande, es decir, no son turísticas como esta, pero son para llevar a la gente a cruzar el canal grande. Oye, Inés, ¿sí nos podrías decir algo en italiano? Ah, certo che vuoi. Venezia è la città più bella dell'Italia e anche del mondo. A me piace tantissimo. Io voglio mangiare sopa di piancina. quasi mangio meglio la pasta nera. Unos spaghetti negros con spaghetti negro con calamares negros. Oh, eso lo comí en Miami. Sí. Entonces ese es un plato italiano. Veneciano. ¿Qué nombre tiene? Pasta y calamari, no, al nero di seppia se suele decir. Al nero di seppia es el negro que se le pone. Sí, el tinte negro. Y luego muy típico aquí en Venecia el fegato alla veneciana. Pues, que es un hígado con cebollado. Ok. ¿Podemos parar en uno de esos restaurantes? Porque... aquí podemos parar. Hay un restaurante, muy bien. Podemos ir a comer mi sopa de pechi y tu plato, el ni. ¡Ay! ¡Volcamos! Lo siento. Yo creo que a este punto tenemos que. Toma falso. Yo sí, creo que está atracado la horca esta. Estamos hablando. No puedo hacer